Tenía que pasar. Y es el Mario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo estás? Bien, güey, ¿y tú? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, un nuevo video del Z. Yo sé que les gusta muchísimo a la gente que le gusta el Z. Gotsuki, dejen su like, por favor. Suscríbanse, dejen un comentario, lo que quieran. Interactúen con el video, eso ayuda muchísimo. En esta ocasión, vaya, no sé por qué estoy haciendo el video así, la verdad, pero es que estoy un poco emocionado. Y es algo mínimo. Vamos a cambiar los filtros de aire al Z por unos filtros de alto flujo. La verdad es que tengo muchísimo tiempo con estos filtros en el coche. Se puede notar que las cajas ya están un poco deterioradas porque ahí están, ahí nomás los ando moviendo de lugar cuando subo cosas y no se los haya puesto porque sí quiero hacerle modificaciones al Z, pero no quiero ir tan rápido, además de que pues, es bastante costoso, la verdad. Quiero ir poco a poco, que esto... Pienso lo mismo como cuando yo me pongo un tatuaje. Me gustaría tatuarme más cosas, tengo ideas para tatuarme, pero no creo que esté chido hacerlo todo de golpe muy rápido. Como que está chido llevarla poco a poco conforme va pasando la vida, ¿no? Como para tener algo interesante que hacer. Así que por esta ocasión ya me decidí poner los filtros de alto flujo. Para una mejor explicación vamos a consultar a Fercho del pasado en un clip que grabé pues cuando me los dio. Así que corre el clip. Aquí estamos en el pasado. Y aquí está la explicación del compa Fercho. Bienvenidos al pasado, muchachones. Pues ahora sí que el filtro de aire es lo que va a impedir que se meta polvo, basuras, etcétera, del medio ambiente a tu motor. Todos los coches tienen un filtro de aire, pero los filtros de aire originales de los coches normalmente son de como una especie de papel, como una especie de cartón, y pues se tiran, ¿no? Después de ciertos kilómetros, normalmente es con la afinación. Entonces, normalmente a los 10,000 kilómetros tiras a la basura tu filtro de aire, pero existen unos filtros de aire que se conocen como de alto flujo. Cayenne es la marca más importante, hasta donde yo sé, de filtros de alto flujo. Es muy muy buena y muchos coches de carreras los usan. Como pueden ver aquí, es un filtro de color moradito en vez de blanco o beige, que son los de papel. Pero lo que tiene importante este filtro es que es como de tela, no es de papel, sino es de tela y se puede lavar. Entonces es un filtro que si tú lo lavas y le das el mantenimiento correcto, número uno, te dura de por vida, pero lo más importante es que no es tan restrictivo como un filtro normal. Entonces va a dejar pasar un poquito más de aire, ganándote aproximadamente unos 5 caballos, 3 a 5 caballos más o menos. Ahora sí, bandita, se supone que va a sonar un poco diferente, no lo sé. Creo que lo primero que hay que hacer es prender el coche. Hermana, acompáñame, por favor, que suene ese bonito encendido en frío. Que, por cierto, tengo los filtros desde el día que le puse el escape, que les recomiendo ver ese video. Se los dejo por acá o por acá, en una de las esquinas. Así que vamos a prender a Gotsuki. Ya, olvídalo, acabo de hacer un ridículo, no lo puedo creer. Quería que escucharan ese hermoso encendido en frío y la cagué. Bueno, la verdad es que yo nunca he escuchado el Z pisarle, hay que esperar obviamente que caliente un poquito, con el cofre abierto. No sé realmente cómo suena el motor, sabemos cómo suena el escape, pero el motor no sabemos. La neta nunca lo he hecho. Cambiar los filtros de aire es bastante sencillo, la verdad. Simplemente son estas cosas. Son dos brochecitos, lo abrimos, lo sacamos, los cambiamos y ya. Gracias a mi amigo Fercho porque ya explicó cómo son, de qué son y cómo se usan y todo el rollo. Él es el mero perrísimo en esto de los coches. Y viéndolo así, a ver si luego le ponemos los filtros, los grandes, los de conito, se vería más mamalón y más aire recibiría. Una repro que saque flamas del escape, también les trae de huevos. Otro cofre de fibra de carbono si se puede. Otros faros, esos dos faros también los quiero cambiar. También voy a cambiar varias cosas del interior, pero no me quiero emocionar y empezar a hacer todo. Hasta el diseño se lo vamos a cambiar, pero yo creo que hasta el año que viene, porque si saben, nos vamos a Japón. La mitad de diciembre y la mitad de enero voy a estar en Japón. Y pues es un japonés, creo que allá puedo encontrar muchas cosas muy interesantes para el Z. Y a lo mejor las puedo ir mandando y ya llegando acá, pues vamos viendo qué le podemos hacer. Pero creo que en Japón puedo encontrar muchas cosas muy cool para tener un Z único aquí en México. Si de por sí ya está bonito, ahora poniéndolo más locochón, pero bien, un tuning chido. Hay que empezar a ver videos del Juca y de los chingones en el tuning, ¿verdad? A ver, hermana. ¿Escucha el motor o no? Yo siento que no, ¿verdad? Escucha acá, a ver, písale tú. Quiero ver yo la reacción de cómo se escucha.
A ver, vamos a ver. Yo quisiera, bueno, ya con el micrófono de cerquita, sí, es que también debería sacar el carro. A ver, hermana, saca el carro, ponlo aquí afuera. Es que también ahí hace mucho eco el escape también, ¿no? Es que hace un poco de eco y se escucha de más el escape. Y se escucha bien mamalón, la verdad. Mi hermana bien pro, estacionando el Z con el cofre abierto. Madre mía. No. Mírala nada más. Ya le va a pegar la camioneta. Ah, no. A ver, ahora sí, hermana. Voy a poner el micro cerquita, así que ustedes van a escuchar mejor que hasta que yo. A ver, ahora sí, hermana. Písale. ¿Cómo le pisas? A ver. Vale, písale más de golpe. Así como fuertecillo. Así. Y luego se lo sueltas así, y otra vez. Así, y otra vez. Ándale, hace. Bueno, ya vimos cómo se escucha. Ahora vamos a apagar el coche y vamos a cambiar los filtros. Ok, ahora sí vamos a cambiar los filtros, bandita, rápidamente, porque ya se nos está haciendo tarde y tenemos que irnos. También, pues aprovecho que yo salgo a carretera, pues para sentir también si hay un poco de diferencia. Estos son los filtros que tenía anteriormente. Realmente, pues hay que sacar. Ah, tienen. Es que esto se va a ver más bonito porque tiene hasta las etiquetas para ponérselo aquí arriba. Y le va a dar un look diferente, Como podemos ver, sí se ve la diferencia. Claro, hasta estos tienen como que más espacio entre cada línea. Entonces, pues debe entrar mejor aire, ¿verdad? Así, ir al revés. No, si va así. Es que tiene que entrar a algún lugar y no le gallo. Uno. Listo, uno puesto. Vamos a dejar los stickers para ponérselos ahorita, porque sería cool. Siento que se va a sonar bien diferente, hermana. Porque no estaban tan baratos, ¿eh? O sea, se ven una cosita, pero encontrar esta marca y de palceta no está tan fácil. Se tardó el Fercho en conseguirlos y ya los tenía. Y me dijo el Fercho que pues ya no le dio tiempo de hacer un video para esto. Y ya tenía que regresar el coche, pues ya nunca se los puso. Pero los consiguió. Así que esto va a estar interesante. Porque Gotsuki nunca ha tenido filtros de alto flujo. Y ahora sí los va a tener. Vamos a proceder a pegar los stickers, hermana. Yo le voy a limpiar, tú los pegas. Tú eres mejor pegando las cosas, la verdad. Eres más delicada, tienes talento en hacer cosas detalladas, la verdad. Por eso maquillas. Así que vamos a hacer esto. Limpiar un poquito. La verdad es que no sé dónde le vamos a pegar los stickers, pero los stickers es como los stickers en el coche son como los RGB en las PCs. Mientras más va a jalar más chingón. Si ven las PCs esas que prenden un chingo de luz, así como la que tengo yo, pues porque jala más FPS en los juegos. Más stickers, más caballos. Obviamente no, eso es broma. Espero que me hayan agarrado. Bueno, ahí está. Hermana, pégaselas. Tanta concentración, hermana. ¡Ah, perro! Y finito, Kio. Y si es ir y dar el mini, dar el bar. No, si va a jalar bien duro, hermana. Ya se ve como que jala duro. Pareces un niñito. Pareces un niñito. Con su Hot Wheel. ¿Mi Hot Wheel? Sí. Ahí está. ¿Y eso lo pegamos? No, sí. No, estos no, ¿verdad? Y aparte no caben. Don't note discard. Ah, no, sí, hermana. Este es el que dice que no tires el filtro alto flujo porque los otros filtros que le quité, esos, ajá, cuando ya no sirven, los tiras y compras otros. Mm. Pero estos se lavan. Mm. Estos no sé, estos son reusables y esto ahí dice que no tirar el filtro alto flujo. Pero no cabe, o sea, no cabe donde lo pego. Pues podemos pegarlo un ladito. Y aparte, ¿para qué lo pegas si ya sabes? O sea, ya sabes que no hay que tirarlos. Sí, verdad, y Gotsuki se va a quedar con nosotros siempre. Ahora, ten hermana, tú vas a hacer la reacción. Mi hermana trae el micrófono, se lo va a quitar, lo va a poner ahí en cerquitas. Y ustedes van a hacer primero que yo. Mira, el altonismo de mujer lo escucha igual. Ay, el altonismo de mujer, dice mi hermana que lo escuche igual, no puedo creer. Muchos en los comentarios van a decir, escucha igual, güey, escucha igual. A ver, que no mames, ¿para qué le comiste eso, güey? No vale la pena, güey. Pero a ver, yo quiero escucharlo, que vean mi perspectiva. Dale, hermana. Ay,
se va a escuchar diferente eso. Se escucha que jala humo. El aire escucha. Bueno, vámonos, gente. Voy a ir a carretera y vamos a ver qué se siente en carretera. Se supone que también debería jalar un poquito mejor porque está tragando un poquito más de aire. Posiblemente me consuma un poquito más de gasolina también. Y déjenme decirles que Gotsuki sí le gusta, le mama la gasolina, ¿eh? Le pones la gasolina y se pone a bailar, a perrear, como no tienes una idea. Bueno, Rosita, yo pensé que iba a ser un cambio más grande en cuestión de sonido adentro del coche, pero pues realmente no, y yo sé que muchos se lo esperaban, ¿verdad? Creo que me emocioné cuando Fercho me dijo, va a sonar diferente, pero no sonó tan diferente. Pero sí responde muy diferente el coche, y eso es lo más importante. ¿Tomos cómo suena? Pues que ya suena muy chido el escape, no hace falta que suene diferente de otra cosa. Vamos a hacer un pequeño launch control para ver cómo se siente. No he probado con el filtro de alto flujo. Vamos a tratar de hacer un arranque, vamos a quemar llanta un poquito. Creo que no he probado cómo se siente quemar llanta ya ahora que pues tienen los filtros de aire. Quiero ver cómo se siente. Vamos a usar esta cámara, que es la cámara que actualmente uso para los streams. Una cámara buenísima, es igualmente Sony como la que yo uso para grabar. La uso en los streams a 1080, pero sí te graba a 4K, igual como estaría grabando con esta, y eso se me hace increíble porque tiene hasta el mismo menú la camarita, así como la cámara grande, y se me hace algo muy loco. Es una cámara fenomenal, que es la que uso actualmente para los streams. No me gusta tanto que no se vea tan abierto como una GoPro, una cámara compacta de gran angular. A lo mejor no quedaría tanto como Action Cam, aunque así la venda Sony. Pero pues nada más es ponerla un poquito más lejos. A lo mejor no tienes tanto el campo abierto, pero hay soluciones. Que bueno, ya está en 4K y está ahora mismo grabando. Y según yo, pues se tiene que ver bastante bien. A ver, banda, editor, cámara profesional, cámara perronzota, cámara que vale como 10 veces lo de esta. Y nos pasamos a esta otra cámara. ¿Cómo se ve? Se tiene que ver, pues, en teoría casi igual, porque los dos son 4K. Obviamente sabemos que no. Eso se va a ver mucho, mucho mejor. Pero a ver ahora, las dos cámaras, qué tan diferente se ve. Vamos a colocarla a la mitad, vamos a salir, vamos a hacer un pequeño launch control y con esa cámara van a ver cómo quema llanta el Z. ¿Dónde vas a quemar llanta, loco? Aquí no. No, ya querían saliendito del coto. Ah, ya sí. ¿Sí era? Ok, me voy a dejar un micrófono yo aquí. Igual estoy grabando ya con esta cámara y con esta cámara de acá también. Entonces, vamos a hacer un pequeño quemoncímeda. Amigos de mi coto, no se enojen, nomás es para un clipcito. Yo no hago desmadres en los coches ni nada, yo me porto bien. Esto es únicamente para el contenido porque quiero ver qué se siente, ¿verdad? Y aquí casi no pasan coches, es más seguro. Aunque pues no está bien, ¿verdad? Pero igual pido disculpas. No está bien, pero pido disculpas. Así que pues, de una hermana. Ya no viene coche. Acuérdate de ponerle el para... Sí, sí. Ok, pues vamos a darle. Volante derecho, control de tracción desactivado. Revolucioné de más, obviamente para querer salir un poquito más rápido no hay que revolucionar tanto porque quedan demasiado las llantas. ¡Wow! Sí, no, sí, otro pedo, o sea, ya quemaba llanta, pero exageró. A ver, ya no quiero quemar llanta, pero date la vuelta. Ah, voy. Algún día voy a poder hacer una curva. De una curva, en una vuelta. Ay, dejé ahí manchado. A ver, quiero ir a ver allá abajo. ¿Qué pasó, hermana? Ah, no, pues sí quema llanta, No, ya no voy a hacer eso. Bueno, no, para empezar no lo hago seguido, ¿verdad? Pero, ay, no, sí dejé mucha llanta. No, y quiero cuidar mis llantas, ¿verdad? Porque primero hay que apagar el Z y después vemos para comprar llantitas para llevarlo al autódromo. Pero sí, mira, no manches. Órale, qué loco. ¡Tus tenis! Ah, es con la suela, no pasa nada. Nah, pues, rifó machín el Z. Qué ganas de llevarlo ya a un autódromo, hermano, y aprender a manejar bien y aprender a dar drifts bien. Es un coche divertido. No manches, o sea, para un... fuertísimo. ¿Qué? Cuando avanzaste. Ajá. Yo, ¿Pero qué escucha fuerte? La llanta. No, la llanta. La llanta rechinando. Sí. Es que sí escucha fuerte. Es como un grito. No, pero ahora ya quema más. O sea, ya con lo del filtro sí se siente como que entrega, no sé, es un poquito diferente, como un poquito más de potencia. Sí se siente, o sea, sí sentí la diferencia.
O sea, mira, y esta está ya la marca de este. Sí, pues sí quemé un rato, sí quemé unos que. Unos 30 metros casi. Sí, sí quemó, sí quemó, sí quemó acá. Sí quemó acá, no quemó acá. Y bueno, creo que es buen spot para terminar este video, gente. Ya saben, como siempre, recuerden comprar consejero Sally, que acá abajo en la descripción de este video, primera línea. Este sí es de arrancones, ¿eh? Ese coche es de arrancones. Pero bueno, te lo recuerdo nuevamente, gente. G2A acá abajo. Gracias, G2A, por seguir conmigo. Pensé que ya me iban a abandonar G2A y me dijo, no, aquí estoy, aquí. Los quiero mucho a los amigos de G2A. Ya saben, gente, siempre la mejor promoción y los mejores, los amigos de G2A. Compren jueguitos aquí abajo en la descripción. Yo voy a estar regalando unos cuantos juegos en mis directos por Twitch de G2A, gente, para que estén pendientes también ahí en mis directos. No hay nada más que decir. Vamos a querer muchísimo a Gotsuki. Andaba viendo cuándo cambiar el diseño, pero como saben, nos vamos a Japón próximamente. Entonces, lo más seguro es que Gotsuki se quede, pues, aquí en Guadalajara y pues le va a estar dando el sol y no se va a usar un buen rato. Entonces, hasta para proteger la pintura original, yo creo que le dejamos el wrap y ya regresando de Japón, se lo cambiamos. De momento, antes de irme, sí lo quiero llevar al autódromo y probar a ver si me salen unos drifts y aprender a manejar mejor. Eso sí va a hacer falta antes de irnos a Japón. Igual, nos acabamos esas llantitas, ¿verdad? Es que son muy buenas esas llantas. Bueno, ya lo vemos después. Cuídense mucho, compitas. Yo soy Akim y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Bye! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya terminé el video, pero acá no lo veo, pa.